En el principio, Olodumare dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Así, todo el universo quedó iluminado. El reino de Eshu era toda oscuridad. Entonces, Eshu levantó la cabeza para preguntar quién había hecho aquello. Y Olodumare respondió, lo hice yo, porque la oscuridad no conduce a nada. Eshu aceptó, y Olodumare continuó con su labor creadora. Plantas, animales y divinidades se desarrollaron. Y ese fue el momento que aprovechó Eshu para hacer sus famosas declaraciones. Toda planta que florezca en el universo se convertirá en mi terreno de labor. Y toda criatura que sea creada se convertirá en mi sirviente. Y así ha sido, sí, así ha sido por los siglos de los siglos de los siglos. En Cuba existen religiones que podríamos llamar ya afrocubanas porque su origen estuvo básicamente en creencias religiosas y culturales africanas traídas a Cuba desde el inicio del momento de la esclavitud, pero que en Cuba se encontraron con elementos hispánicos, también culturales y religiosos, y con el sustrato aborigen que aquí teníamos. Es un proceso que continúa en evolución y al que no se le avizora fin. La regla de Ocha se forma, o santería, a partir del siglo XVIII, porque acuérdense que esto es una tradición oral. Aquí vinieron más de 256 etnias o tribus de la zona Yoruba en Nigeria, cada cual trajo su adoración local o sus orichas locales. De esos 250 y pico, 290, en Cuba ya actualmente nada más que existen 52 que se conozcan, de acuerdo a la investigación. Y se hizo un cuerpo litúrgico que se llamó Regla de Ocha, Ocha es oricha, deidad, santo o santería, que es la que más comúnmente se le conoce. Xangó y el tambor. Ogún y Ochosi querían hacer algo que los alegrara y pusiera a todos a bailar. Fueron a ver a Osaín en busca de consejo para fabricar un instrumento que produjera los sonidos deseados. Osaín les indicó que cortaran un cedro mediano y lo ahuecaran. Después de cortar el cedro y ahuecarlo, Ogún mató un chivo y con el cuero lo puso los parches al tambor. Ambos se pusieron a tocarlo, pero el sonido no era agradable. Entonces llegó Xangó y se quedó maravillado con el invento. Pidió que le permitieran tocar el tambor y lo hizo con tal maestría que los presentes comenzaron a bailar y mucha gente acudió al llamado del toque. Y desde ese día, Xangó no abandonó el tambor. Bueno, yo te explicaba que mi obra tiene más que nada una base bibliográfica importante y que los títulos en mi obra es mucho, yo diría que el 50% de la importancia de la obra, porque me baso en esta bibliografía, en testimonios, en frases pues, de los creyentes, de los religiosos, y lo que trato es de darle forma a esos textos, porque lo que me interesa en realidad es el concepto y el verdadero sentido y contenido de los objetos rituales, de los objetos religiosos, y que hago entonces una reinterpretación de estos elementos.
la guau, iroko macasio, wiro wiro yambao, iroko macasio, iroko macasio, iroko macasio. Iroko, que desde su altura observaba los alrededores, vio venir a Yemayá abrazando a dos niños. Eran los Ibeyes, hijos amantísimos de Ochún y de Changó. Yemayá no corría, Yemayá volaba, porque Changó venía persiguiendo a los niños para castigarlos por haberle escondido su hacha de guerra. Cuando Iroko vio venir a Yemayá tan desesperada, abrió su tronco y la cobijó en su seno. Al poco rato llegó Changó, molestísimo, y le dijo a Iroko que le tenía que decir dónde estaban sus hijos. Pero Iroko no le respondió. Iroko se puso a cantar una canción donde narraba las hazañas de guerra de Changó. Aquello a Changó le encantó. Y se fue tranquilizando, hasta que se quedó dormido. Ese fue el momento que Iroko aprovechó para abrir su tronco y dejar que Yemayá se escapara con los muchachos. Pero cuando Changó se despertó y se dio cuenta de lo que había pasado, se enfureció y lanzó contra Iroko su rayo. Pero el rayo rebotó y dejó casi enceguecido a Changó. Desde entonces, Changó respeta a Iroko y los rayos no caen en las ceibas. Esta regla de ocha o santería tiene tres sistemas adivinatorios. El coco, que se le llama el obvi, que es muy sencillo, te responde preguntas sencillas. Si no puede ser, no puede ser o estás mal. El dilogún o el caracol, que son 16 caracoles, pero se leen 12 caracoles. Porque cuando sale del 12 al 16, se manda a Ifá, que es el sistema adivinatorio más perfecto que nosotros tenemos. Ochún era la mujer de Orula, el adivinador. De tanto ir y ver al marido manipulando los caracoles, poco a poco Ochún fue aprendiendo. Ya sabía tirar las letras que le salían a los clientes de acuerdo a la posición en que caían los 16 caurís. Un día, que Orula estaba ausente, Ochún se atrevió a consultar a los clientes que llegaron. Y lo hizo bien. Por lo que el hecho se repetía cada vez que Orula estaba ausente de la casa. Enterado del asunto, el igual exigió a Ochún una parte de lo que ganaba. Pero ella se negó. Y el igual se lo contó a Orula solo por venganza. Al día siguiente, Orula fingió que se marchaba. Se escondió cerca y sorprendió a Ochún, que soltó los caracoles como si le quemaran. 12 de los caracoles cayeron boca arriba. Entonces Orula dijo, ya que aprendiste, sigue consultando, pero solo podrás interpretar las letras hasta el 12. El resto tendrán que consultármelas a mí. Ifá para nosotros es el conjunto armonioso de todo lo creado. Orden mágico-religiosa creada por la naturaleza para darle solución a todos los problemas humanos. El día a día de un babalao fundamentalmente es el estudio, ya que Ifá es una disciplina académica. Y posteriormente darle atención a los consultantes, a las personas que vienen a nuestra casa para darle solución a sus problemas. Los apóstoles de Ifá. Orula, el adivinador por excelencia, solía preguntar a sus alumnos, ¿qué es, según el criterio de ustedes, lo más sagrado en el cuerpo humano? Algunos dijeron el corazón, otros las piernas y hasta algunos dijeron los órganos reproductores. Pero Yobé, el más inteligente de todos, dijo, lo más sagrado es la cabeza, porque de ahí salen todos los pensamientos del hombre y ella misma
es una divinidad. A través de una trayectoria de estudio determinada, yo llegué a este punto de interesarme por estas cuestiones religiosas de origen africano fundamentalmente. Y me parece que además de ser una interpretación personal, es una parte importante de la cultura cubana en definitiva. Por lo tanto, estas son unas religiones muy mágicas, muy místicas y muy llenas, sobre todo, de amor a todo lo que nos rodea. Si pudiéramos resumirlo, diríamos que son ecológicas, porque en realidad lo que nosotros hacemos es amar a la naturaleza. Aquí ahora la tierra cumple. Límpialo como Sandy lo manda, 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 límpialo. Corre la tintorera, venga va a correr. ¿Cómo corre la tintorera? Venga va a correr. ¿Cómo corre la tintorera? Venga va a correr. ¿Cómo corre la tintorera? En la regla de palo se maneja todo lo que es relacionado al ébola, al enfumbe, al muerto, ¿no? Longo gatique, gatique. Bueno, yo soy yo en la gente y ando de Campo Santo, la licencia, yo mejor, yo en la luz de Tentonda. Qué grimato, bueno, y que una cierta. Existen diferentes criterios sobre lo que pudiera considerarse vudú. Para algunos es Dios, divinidad, espíritus. Para otros encierra al propio hombre y a toda la naturaleza alrededor de él. Yo prefiero asumir al vudú como una filosofía de vida que básicamente se centra en resolver los problemas de los humanos aquí y ahora, y esos problemas pueden ser tanto espirituales como materiales. El espiritismo cartesiano, también llamado científico, llega a Cuba a finales del siglo XIX, básicamente desde Estados Unidos y Francia. Y en Cuba se recreó hasta formar una nueva versión del espiritismo, eso que llamamos espiritismo cruzado, producto de la síntesis de elementos culturales y religiosos del espiritismo científico, de religiones africanas y también de elementos del catolicismo. Básicamente en este espiritismo cruzado lo que impera es el uso de elementos religiosos africanos y también católicos, como el uso de cruces, flores, velas, incienso, aguardiente, y eso hace que tenga mucha atracción para la población cubana. Bueno, realmente la religión abacoa es una religión de una gran tradición en Cuba, la cual provino con la entrada de los negros africanos. Y ella se ha mantenido desde aquel momento hasta la actualidad, y es una religión muy secreta, la cual no permite que los que no son miembros de esa religión pueda penetrar en ella. Ahora, en este caso, yo pude fotografiar este funeral abacuá por dos motivos. Primero, porque soy un fotoreportero que llevo mucho tiempo en Matanza, y aquí en Matanza todo el mundo me conoce. Y en segundo, porque en este entierro abacuá quien falleció fue el esposo de la hermana de mi señora. Transportan el féretro hasta el cementerio, acompañado además de los íremes o diablitos funerarios, o sea, anamangui, que es el diablito encargado de despedir al difunto, porque los abacuá le tienen horror a la muerte.
Cuando entraron los barbudos, que bajaron de la Sierra Maestra, muchos llevaban collares y imágenes de la Virgen de la Caridad del Cobre, muchos llevaban sus resguardos, muchos eran practicantes de religiones cubanas de origen africano, católicos, evangélicos, protestantes, espiritistas y hasta testigos de Jehová. Muchos llevaban un fuerte sentimiento religioso que era el que los alentaba en su espíritu revolucionario. A finales de la década del 60 y fundamentalmente por el acercamiento de Cuba al bloque soviético, el ateísmo se impuso en Cuba principalmente a través de la influencia del marxismo soviético. En aquel momento las religiones pasaron a ser vistas como algo subversivo que no compaginaba con la proyección marxista de la revolución. A finales de la década del 80, después de la caída del muro de Berlín, Cuba sufre grandes cambios. Entra en dificultades económicas, falta de financiamiento, falta de apoyo político, dejó de existir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y es en ese contexto en que de nuevo revitalizan las creencias religiosas. Todo el mundo buscamos la salud, el bienestar y buscamos a Dios. Y realmente aquí están las verdaderas raíces afrocubanas, africanas, y aquí venimos a Cuba a buscar el bienestar y la salud. Debo decirle que a pesar de no existir esa armonía oficial, sí existía o existe una armonía grande entre las personas que van allí, en cualquier sentido, porque les une el gesto, el sentido comunitario, común, de la Virgen de Regla. El huaco aña, a la roya más antiguo, el huaco aña, a la roya, el huaco aña. Aquel día, el Eguá amaneció contento y decidió que al día siguiente haría una fiesta. Como en aquellos tiempos los orichas y los hombres vivían juntos en la tierra, el Eguá contrató a los mejores tamboreros para que vinieran al festejo. El día de la fiesta, el Eguá amaneció con sus mejores galas. Pero a la fiesta no vino nadie. O sea, sí, vino Yemayá y Orula, que llegó tardísimo. Y el Eguá no quiso oír ni sus explicaciones. A partir de ese momento, el Eguá juró venganza y dijo que las vidas de orichas y humanos se tuerzan y que los caminos se les cierren. Y así fue, porque nunca más orichas y humanos volvieron a encontrarse, solamente en los toques del tambor. Goza, soquere, a la roya, soquere, goza, soquere, a la roya, soquere, cheva, cheva, la roya, 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 cheva, cheva. ¡Ese!